A ver, primer acto. Una senadora del PAN sale a hablar del tercer reporte. Segundo acto, tratan de meter este tema en la comisión permanente del Senado, del Congreso de la Unión. Tercer acto, comunicado de DNB, cuando nunca antes había salido un comunicado de DNB. Cuarto acto, bots. Quinto acto, al mismo tiempo sale un asunto de Mexicanos por la Corrupción. Sexto acto, Mexicanos por la Corrupción defiende al abogado. Bueno, si esto no es político, pues ¿qué es político? Entonces, por eso nosotros decimos que hay un sesgo político en la actuación de esta empresa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues, pero es evidente. Y además, técnicamente, es deficiente, absolutamente deficiente, porque ni siquiera cumple con la metodología con la que ellos se comprometieron.